Bueno, muy buenas mañanas, tardes, noches. Como siempre me gusta iniciar nuestros, nuestras entrevistas del ciclo conversando con Slade, porque como todos saben esto se ve grabado por nuestro canal de YouTube y en redes sociales y depende de la parte del mundo que esté en la diferencia horaria y a qué momento lo vean del día, puede ser buena mañana, buena tarde o buena noche. Es un gusto, estamos en el mes de noviembre, acostumbrados a tener este ciclo mensual donde hacemos entrevistas a líderes de América Latina, personas que están aportando cosas concretas a la estrategia y a la vida diaria de las personas y las empresas en nuestra región. Y hoy en particular, además, con alguien que es muy importante para nosotros porque es una amiga argentino-chilena, ella nos va a contar ahora un poco su historia profesional y personal, que vive en Córdoba, en Argentina, además tengo grandes otros amigos, donde hay varios, Hay un SLADE fuerte en Córdoba, un grupo importante de, de SLADE. Y es un honor, además, que nos acompañó en nuestro último congreso en Uruguay, en fines de mayo de este año. Y ahora es una, una embajadora nuestra de, nuestra de nuestras actividades, de, de difundir nuestra marca y sobre todo el pensamiento estratégico que tanto le hace falta a nuestra región y a nuestros países. ¿no? Entonces, estamos con la ingeniera Claudia Ruata. Eh, un gusto, Claudia, gracias por aceptar el, la invitación. El gusto es mío, Juan. Es un gustazo poder charlar con alguien como vos, que tiene tanta experiencia, y, y bueno, y con el trabajo lindo que se está haciendo también desde el lado. Un placer. Bueno, gracias por esas palabras. Eso, cuando ya me dijiste lo de la experiencia, me, 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 me equivalió a los 51 años que tengo, pero bien vividos y bien felices. Exacto. No, exacto. Hay, edad, no hay autoedadismo acá, al contrario. Estoy feliz Total. De es, tener, felices que, de llegar. Total. Y de que sigan, de tener una y larga. Que siga, supuesto, y de que sigan, por supuesto. Bueno, así Claudia, es. la idea es charlar estos 30 minutos, sobre todo que nos cuentes un poquito más de vos. Y, y ya te voy al grano directo, porque a mí me apasiona mucho el tema en el, en el que entiendo que tú sos como una especie de coach agile. ¿Eh? Y asesorar personas y empresas en el tema de agilidad. Y tal vez así para es. las generaciones, sobre todo más grandes, y que en de somos bastante ciños, y no que se enoje ninguno de nuestros compañeros, pero así lo es, grandes profesionales somos. Somos ciños. Pero sí. en, cuando nosotros, al menos, estudiamos hace algunas décadas, este tema de la agilidad no se hablaba tan. Al revés, era como la, la lentitud, la lentidad. Era todo eso. El, el proceso del proceso, el plan del plan, y parece que si no estaba eso, uno no podía arrancar con nada. Entonces, quiero que me expliques para los, los dummies, como se dice, ¿no? como yo y para tanta gente que nos puede estar escuchando que no es experta en el tema, ¿qué es esto de la agilidad y por qué hay que ser ágil y qué es la diferencia con, con, el, con la visión de empresa tal vez de hace unos 10, 20 años? Buenísimo. Bueno, lo que decías es súper importante, ¿no? Durante el paradigma anterior, el paradigma previo a la agilidad, era un paradigma orientado a procesos. La agilidad nace de, del grupo, digamos, de informática, de un grupo de, de personas que estaban metidos en el desarrollo de software y veían que sus proyectos llegaban tarde, llegaban mal, los clientes se quejaban, el equipo se veía sobrepasado de requerimientos, etcétera, etcétera. Entonces ellos se dan cuenta que había cosas que no estaban funcionando, que estaban haciendo mal. Así nace algo que se llama el manifiesto ágil. Año 1999, finales de 1999. O sea que, perdón, realmente cuando sí. uno dice 20, 25 años se puede decir que esto es, ¿Es de real? este siglo. Es así, es muy nuevo, Mira, 25 años no es nada para lo que es uh -huh. una teoría de gestión. ¿no? Entonces, nació, como te digo, en el rubro de la tecnología con mucha fuerza y se está expandiendo desde hace fácilmente 15 años a distintos tipos de organizaciones, y va creciendo y va enriqueciéndose, gracias a Dios. A ver, el foco de las metodologías ágiles es justamente, nosotros hace unos años, yo pienso en la época de mis abuelos, ¿no? Me acuerdo de ellos, ellos tenían una mesa en el comedor, y era, esa mesa era un hito, esa mesa era a la, a la que todos íbamos, y esa mesa duró 50 años. Sí. Ellos se casaron y fue famosa la mesa, bueno... Quiero decir, los productos se hacían para siempre. La velocidad, la rapidez que tenemos en el mercado hoy, los ciclos, son mucho más rápidos, ¿no? Ni hablar de tecnología, ni hablar... Pero bueno, tomo la mesa como ejemplo, voy un ejemplo no tecnológico quizás, pero bueno, nosotros se renueva, ¿no? Nos gusta esto de la casa y renovando algunas cosas. Los ciclos de desarrollo productivos, ya sea de servicios o de productos físicos, bueno, han variado muchísimo. Y esto de la rapidez... ¿Sí? De la rapidez de llegada al mercado, el cliente que te está pidiendo constantemente cosas nuevas, requiere que tengamos una forma de trabajar distinta a aquella. Antes se pensaba en estos, eran los planes, ¿sí? teníamos un proyecto a dos años, y bueno, había un plan muy grande a dos años. La agilidad nos dice, perfecto, está bien tener un norte a dos años, pero ¿qué puede pasar en el medio? ¿Sí? Pe no, no sé, hoy estamos en fines del 2024, pero bueno, ¿qué va a pasar a fines del 2026? Lo aprendimos con la pandemia que vino, nos dio vuelta la cabeza. Eh. Estamos con un temita de internet, puede ser, que se te haya, como soy yo, ¿Aló? Ahí estará. Yo te escucho perfecto. Si te me había quedado congelada, ¿Ahora? ahora sí. Ahora te escucho. Ahora, bien. Ahí está, me muevo otra vez. Dale, pero veníamos bien, veníamos bien. Retomamos bueno. un poquitito entonces. Retomamos, estábamos diciendo cómo, cómo era la planificación tradicional. ¿sí? Uh -huh. La planificación tradicional es a largo plazo. ¿sí? Sí. La planificación ágil nos dice, tengamos un norte, sa sabemos hacia dónde vamos. Pero vamos a planificar. En la planificación detallada va a ser... En el, para el próximo ciclo. Es decir, no voy a hacer una planificación detallada de los próximos dos años, voy a hacer una planificación detallada del próximo mes, teniendo visión sobre el mes 2 y ya sobre el mes 3, 4, 5 hay eh, eh, cosas genéricas. ¿Por qué? Porque en la planificación detallada del año 2026 yo voy a emplear un gran gasto, un esfuerzo de tiempo, de costo para tratar de hacer esa estimación. Y no sé lo que me va a pasar. No sé si no viene otra pandemia, ojalá que no, un problema internacional, etcétera, etcétera. ¿no? Mira cómo está el mundo, ¿no? En este momento, incluso. Con a eso Con vamos, las guerras, ¿no? con el tema de, del cambio climático, o sea, tendencias que tal vez no imaginábamos hasta hace poco tiempo que podían acá. estar marcando los destinos de, de la sociedad Total. en este momento. ¿no? De hecho, escuchaba en España ahora los otros días comentaban, después de todo lo que pasó, la dana, etcétera, etcétera que había bueno lugares que eh, estaban encerrados por, pos por posibles tormentas y esto no afecta también nuestra forma de trabajar quizás a ver en resumen agilidad tiene distintos elementos uno de los elementos está relacionado con cómo planifico cómo me planifico estas planificaciones nosotros los ACLE, decimos que son como un poco más burocráticas porque estoy planificando al detalle los próximos dos años y la verdad es que no lo sé no sé qué va a pasar y puede llegar a ser muy frustrante que por elementos exógenos no, no lo puedo llegar a cumplir. Por otra parte, cuando nosotros vemos los proyectos en las empresas, eh, hoy podemos planificar un proyecto con, eh, con, no sé, materiales que existen hoy, pero es posible que el año que viene tengamos otro y dentro de dos años tengamos otros. Entonces... Si nosotros nos quedamos con esa planificación que hicimos hoy y no metemos en ese proyecto los productos nuevos, nos estamos quedando viejos en dos años. ¿sí? Entonces, esto de estar continuamente adaptándonos. Agilidad es adaptabilidad. Y ahí, ahí, si me permitís, Juan, da sí, bien. por favor. Sí, sí. No, 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 hay dos bien. conceptos. Es como que uno dice, ay, lo voy a hacer ágil, lo voy a hacer rápido. Y el sinónimo de agilidad es adaptabilidad. Soy capaz, mi empresa es capaz, yo como persona soy capaz de ir adaptándome a los desafíos que van surgiendo. sí Entonces el foco dice, no es rapidez. Lo que es rápido es que tengo ciclos cortos y al final de cada ciclo voy obteniendo algo. Por eso parece que fuese más rápido el resultado. Pero el resultado final puede llegar a tardar quizás dos años como en un proyecto tradicional. ¿sí? Interesante la, eso, porque siempre se tiene asociado esto de la, de la rapidez. Y no quiere, lo que sí parecería que es mucho más efectivo y eficiente, porque como tú Así vas es. haciendo por ciclos, te vas asegurando que ya cerramos un acuerdo y estamos claros, por ejemplo, en la necesidad del cliente, en un prototipo, y ya cuando va a salir la versión final, prácticamente imagino que los reprocesos y, y el ir para atrás ya prácticamente no debería pasar. Tal cual. Hay, y además hay una cuestión que se crea, Agilidad trabaja mucho desde lo humano, ¿no? Entonces decimos, bueno, hay órganos, digamos, el cliente. Eh, la empresa cliente o la persona cliente está muy integrada en ese proceso. ¿Por qué? Porque hay reuniones quincenales o cada 20 días, etcétera, donde se van demostrando los avances. Eso hace que haya mucha confianza. Entonces, los proyectos también funcionan porque lo humano funciona. ¿sí? Nosotros, si teníamos esos proyectos, mega proyectos que nos veíamos una vez cada seis meses, ¡ay! ¿Viste? en el medio surgían un montón de cosas, de desacuerdos. De... En cambio, ahora estamos como mucho más juntos y eso hace que sea más eficiente el resultado Terminó interesante eso porque eficiente. la construcción de confianza ahora sí se realmente se construye vamos a decir en el Así camino es. si no, es antes que... eran las reuniones casi para, para criticarnos para pelearnos para ah hiciste mal aquello y no me avisaste y ahora pasaron tres meses y, y entonces se sí. generaba una tensión un conflicto que era muy difícil construir confianza Hay... ahí me hablar Juan no uh -huh. de que muchas veces estábamos teníamos el gan para trabajar, uh -huh. la carta Gantt, como dicen en Chile, uh -huh. y la carta Gantt, antes de que llegara el cliente, alguien le imprimía y le ponía ahí el porcentaje de avance. Y vale, el porcentaje bueno. de avance era un número. Mm. Ahora, eh, por ejemplo, Agilidad tiene gráficos, un gráfico que se llama Burn Down. Es un gráfico que te permite conocer exactamente dónde estás parado, es súper fácil de hacer y te da visibilidad total. Uh -huh. Entonces, lo, es bueno y es malo, porque el cliente sabe segura y con certeza absoluta, eh, no lo puedo explicar en este momento, pero todo aquel que entiende un poquitito de agilidad o quiera averiguar, gráfico, ¿verdad?, te muestra exactamente dónde estamos parados. Uh -huh. Entonces, es una gran ventaja, claro. Claro, y no, claro no hay lugar porque... a, la, a, a las mentiras, al engaño, esto es transparente uh -huh. y es así. Entonces, en eso iba. Hay dos conceptos que se me vienen a la mente que a veces lo usamos mucho, pero que parecería que que están apalancados en esto. Entonces, que uno es la co-creación, ¿no? Hoy que en innovación Así se habla es. tanto de la co-creación, parecería es. que, que esta metodología permite eso, la co-creación, ¿no? Y lo otro, sí. el, que, que nos expliques un poquito esto del producto mínimo viable, que todos los usamos, todos lo usamos, ah, el producto mínimo viable está como de moda, ¿no? Pero ¿hasta sí. dónde es un producto mínimo viable? ¿Qué significa tener un producto mínimo viable? Y si con ese producto mínimo viable... ¿Se puede salir al mercado? ¿Y se debe salir al mercado o no? ¿O lo manejamos en un mercado de prueba, como se decía antes, y vamos cambiando? ¿Esto es como estar investigando paralelamente a estar vendiendo y ya consumiendo el producto o, o el usuario sí. usando el servicio? A ver, vamos a hacer, no podemos ser taxativos y decir que siempre va a ser así porque depende de la industria y del tipo de producto. Pero voy a un ejemplo que creo que puede ser muy entendible porque la mayoría de nosotros usamos, por ejemplo, Spotify, ¿sí? Spotify es de hecho una compañía eh, que tiene mucha base en tecnología y ellos lo que hacen es ir creando estos mínimos productos viables, que para nosotros son transparentes. Nosotros casi no nos damos cuenta de que existen mínimos productos viables. ¿Pero qué significa? Que van sacando nuevas features, nuevas funcionalidades del software o características mejores. Quizás esas características... A ver, las empresas se organizan para decir cada cuánto voy sacando un mínimo producto viable. Algunas me dicen voy sacándolas mensualmente, otras trimestralmente, y etc. Por ejemplo, en el caso de Spotify, lo que ellos hacen es eh, sacar estas actualizaciones eh, y están haciendo encuestas a los usuarios, eh, a los usuarios de, de este servicio y nos están preguntando... ¿Qué opinamos de tal cosa? ¿Qué opinamos de otra? Es decir, tienen un feedback rapidísimo también de su mínimo producto viable. Vamos ahora al concepto del mínimo producto viable. El mínimo producto viable es, a ver, eh, hay, hay una imagen que no la, no la tengo para compartirte ahora, pero que es muy, muy visual. Vamos a suponer que yo necesito eh, tener un, algo que me permita trasladarme junto con mi familia eh, y hacer 100 kilómetros, ¿sí? Entonces, una empresa me dice, te voy a proveer un neumático. ¿Me sirve? No. ¿Te proveo un chasis? ¿Te sirve? No. Recién me sirve cuando ese neumático está junto con el chasis, junto con el motor, etcétera, etcétera. Tengo un autito y con eso salgo. Entonces, esos son partes de un producto. Es decir, yo puedo ir construyendo un producto por sus partes. El mínimo producto viable es tratar de entregarle al cliente algo que le dé valor, que sea útil para lo que él necesita, quizás en el momento evolutivo sin llegar al gran producto final. Es decir, si me entregara podríamos decir una especie de chatita, algo básico, un autito como muy básico, ¿sí? Que tenga ruedas y que tenga que se permita, o sea, el, el auto no va a tener quizás confort, no va a tener calefacción, no va a tener a lo mejor hasta no tiene techo. Estoy diciendo un ejemplo muy burdo quizás, ¿no? Pero esto es un mínimo producto viable. ¿Por qué? Porque me permitiría empezar a utilizar la funcionalidad para la cual está pensado ese producto final. ¿sí? Entonces, hay otra forma de pensar los mínimos productos viables es en relación a la evolución del mínimo de los productos. Vamos a suponer que yo estoy, estoy saliendo este fin de semana y me voy a, la, a, me voy a hacer un poco de campamento, me voy a la montaña y te pido, Juan, ¿me podrías por favor proveer un cuchillito para que yo corte, no sé, corte mi comida, corte alguna... Bien, entonces quizás me entregas un cuchillo, liso y llano. Y me doy cuenta que ese cuchillo puede ser medio peligroso, lo meto en la mochila, es así, me corto la mano cuando lo quiero agarrar. Entonces te lo comento. Sale... De tu parte, un segundo mínimo producto viable, que es quizás un cuchillo retráctil, como conocemos, ¿no es ¿cierto? Estilo Victorinox, ¿sí? Nos damos cuenta que, cuchillito, me encantó. Y ahí, cuando veo esa potencialidad, digo, Juan, bueno, ¿y qué tal si le ponemos un serruchito, un destapador, o no sé qué? Y el producto evoluciona a un tercer mínimo producto viable. ¿Cuándo se finaliza? Cuando el cliente dice, hasta acá llegamos. Ya está. Yo con esto es, es suficiente. Es lo que nos va a pasar ahora con los celulares. Claro. ¿Cuál es el celular? Y ahí está ¿Vale? la cooperación sí. permanente, ¿no? De ese Exacto. mínimo viable pueden generarse otros. Hasta aquí la satisfacción ¿Hasta qué? con ese prototipo, al menos, ya es la máxima esperada sí. o deseada. Y ya después. O se discontinúa. O se discontinúa y viene otra cosa. O así. se discontinúa. Sí, después digo después de los celulares pasamos a, ah, no sé, qué sé yo, al reloj. No, no tengo ni idea. Claro, pero pasamos una diadema. Es un proceso creativo permanente, no una vez para crear algo. Está, está en permanente construcción, aunque, aunque uno piense que no. Aunque el consumidor... Esa es la diferencia. Viste en el clavo. Antes era como que nosotros teníamos el proyecto, era inicio, fin, se, se cerró, ya está. Ahora lo que buscamos es evolutivo. Uh -huh. A veces el producto no terminó en este ciclo. Necesitamos un poquito más y un poquito más. ¿Y por qué hacemos eso? Porque vamos de la mano de lo que nos pide el mercado, ¿no? Claro. Y Juan, Entonces, si bueno, me permitís, ¿no? Sí. esto no es solo para las empresas chicas. Hay empresas muy grandes. A ver, empresas. Bayer. Eh, otra, una empresa que me encanta se llama Burzorg, Es una empresa nórdica de Europa. Son, no te quiero mentir, 11.000 empleados. ¿Sí? 11.000 empleados que trabajan en equipos autogestionados. Es un formato ágil. 11.000 sí. empleados y trabajan en el rubro. Ellos tienen que ver con la. son eh, de la enfermería. Sí, son uh -huh. un servicio de enfermería. Entonces, esto no sirve solo para empresas chiquititas. Interesante. ¿sí? Uh, porque... las pymes la usan. Te anticipaste a las dos preguntas que venían. Mira, uno. Uy, perdón. No, 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 pero me encanta porque quiere decir que o que, o que. o que voy bien como entrevistador o que tú sos muy proactiva. Ambas cosas, pero más allá de eso. Eh... No, en, en primero me interesa porque tú justo tocaste un tema de una empresa nórdica. Entonces la pregunta era, cómo, una de ellas era, ¿cómo tú estás viendo esto que teóricamente, y lo, estamos, lo estás explicando muy bien y lo entendemos, pero qué, qué pasa con lo cultural? ¿Qué pasa con la aplicación real en, nuestra, en tu Argentina, en tu Chile, que tú vas mucho a Chile también? Sí. En, bueno, claro. en lo que yo conozco de Colombia, de Uruguay, de Perú, de América Latina en general por mi trabajo. Cómo los está, está bueno los ejemplos Japón este, ¿eh? este, sí. Noruega tal vez Finlandia lo que tú dices países nórdicos pero qué pasa en nuestra comarca no eso es un tú mismo dijiste tú sos ingeniera de sistemas sí. y esos principios vienen de la gente que surgió todo el tema de la tecnología de la informática y demás no los principios de la agilidad pero cómo tú lo ves en la aplicación este, a, a otros sectores de la industria más allá del tamaño de la empresa que ya me quedó claro que sirve para empresas grandes pequeñas medianas para un almacén de barrio o para una mega sí. corporación, pero ¿cómo es la aplicación si es tan evidente esto en, en, área, en industrias que no son de, de tecnología, de sistemas, de creación de programas, de software, de hardware, en fin? Así que son dos puntas de ahí que te... Que te son voy a decir. dos puntas, buenísimo, y que están muy relacionadas, porque tocaste el tema central, y que es la cultura organizacional, que está basada en las culturas de, nuestras, de nuestros países, ¿no? de nuestras ciudades, de cómo vivimos, de nuestro empresariado. De lo, de lo que sienten ellos y lo que piensan. Personalmente, bueno, yo estoy metida en agilidad desde el año 2003, o sea, hace muchos años. Y he visto una evolución significativa. ¿sí? Hay conceptos en la agilidad como, por ejemplo, la autogestión, equipos autogestionados, que equipos que se pueden gestionar a sí mismos no necesitan un jefe. Te voy a contar una incidencia estaba eh, y si sí, era 20 años dictando un curso de agilidad a una empresa importante de tecnología 20 años o quizás un poquitito más y hablábamos esto no de la autogestión de los equipos y que los equipos podían funcionar sin jefes eh, y bueno tenía jefes en, en la sala eran personas importantes de la empresa que se levantaron y se fueron en ese momento dijeron no hoy por hoy ¿No? El tema de la autogestión y de los equipos autogestionados es absolutamente reconocido en todos lados. Yo no, no, no he tenido ninguna, ningún conflicto hablando de este tema, al contrario. ¿no? Quizás las nuevas generaciones, o, bueno. Y es un tema que también necesitamos crecimiento, sí, porque hay dos partes. Una parte, el líder, sí, y vemos distintos tipos de líderes en cada equipo. Aquí voy quizás, hay un libro que me encanta que se llama Reinventing Organizations, que es de Lalux, un francés. Y él habla de cómo ha ido evolucionando el liderazgo. Eh, y habla que primero el liderazgo es un liderazgo casi predador, ¿viste? donde se hace lo que dice el jefe que viene hoy con una idea y, y sale corriendo y te grita. Y, y uno dice, ¿cómo puede haber organizaciones así? ¿Las hay? Se supone que hay un 5 o 6% de organizaciones de ese tipo. Después hay otro tipo de organizaciones que son más piramidales, en donde lo que te dice el jefe se cumple, pero puede haber procesos. Ejemplo, lo militar, ¿no? Hay un, o sea, hay un proceso, te dice, usted tiene que armar el fusil de tal manera. Entonces, el proceso existe, pero se hace lo que dice el que está por encima nuestro sin, sin dudarlo, sin nada. Hay otro nivel de liderazgo que está relacionado con las corporaciones, ¿no? Y es un liderazgo, uh, es como mucho más. Uh, e, e involucra a la gente, la hace partícipe, uh -huh. e, es importante la forma en la que se hacen las cosas y los objetivos, cómo se logran. Hay procesos, pero ahí hay innovación también. Y los niveles superiores de, de liderazgo hablan de la capacidad de poder liderar organizaciones más holísticas, holocráticas, donde se trabajan en equipos y son todos equipos multidisciplinarios que van trabajando de manera colaborativa. Es más, la imagen que surgen es células, son como somos como células de un organismo y lo que hay ahí es otra vez adaptabilidad. El foco es la adaptabilidad. Entonces el mindset del líder eh, tiene que cambiar. O si, si es un líder que necesita controlar cada parte de su proceso se va a volver loco con este tipo de organizaciones. Perdón que haya comentado esto, pero esto tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces. Perfecto, perfecto. Las organizaciones eh, que van desarrollando y van introduciéndose cada vez más en este tipo de, de, de formas de trabajo, este tipo de organizaciones a las que te hacía referencia recién, como, como Purzor, Orgo Bayer, eh, se llaman organizaciones TIL, ¿sí? Son organizaciones que tienen ciertas características que hacen que, bueno, eh, hay un uso y una eficiencia en el uso de, de, de los recursos físicos y de nosotros como gestión del talento, en donde pero se minimiza, ¿sí? nosotros muchas veces vemos organizaciones piramidales en donde hay control del control del control y ahí hay un gasto súper importante, hay desmotivación de mucha gente, entonces esto se cambia, ese paradigma. Hoy por hoy podríamos decir que empresas, así como a nivel mundial, hay empresas como esta que comentábamos. En Argentina existen, en, en Chile también existen. Gracias a Dios son las menos, por supuesto. Lo que yo siento es que hay un movimiento, sí o sí, hay como una fuerza grande. Pero hay un riesgo. Hay como dos tipos de organizaciones. Algunas lo hacen porque es moda, otras lo hacen porque están convencidas. Si lo haces porque es moda, ¿no? Y uno empieza a trabajar de esta forma y digo, bueno, voy a tener mis equipos ágiles, pero son ágiles de la boca para afuera, pero hacia adentro hay mucho control, se sigue viendo el verticalismo. Eh, bueno, todas las ventajas que hablamos de esto de ser adaptativo claro. están minimizadas. Necesitas pensar y acordar empresas que uno llega y tienen las cartelerías. Este... Eh, o por mail o en los fondos de pantalla de los equipos de su gente eh, ponen los valores y que son inclusivos sí. y que la innovación y Open Mind, bueno, todos los valores que hoy, pero uno se da cuenta realmente en la primer minuto que habla con ese líder, si realmente es una organización que quiere provocar esos cambios y que está a la vanguardia de eso, sí. o simplemente es para la foto, para ganar un premio de calidad, para salir en la prensa, bueno, para decirle a la gente como que está en eso, pero luego hay grandes inconsistencias y yo creo que eso. Es muy peligroso, ¿no? todas las que, Tú sabes que yo estoy en el tema de la economía plateada y también vemos mucho eso. Ahora se está subiendo mucha gente al carro, como decimos en el Río de la Plata, ¿no? Y está bien que se suba gente, pero uno se da cuenta que hay gente que sube por la moda o por sí. el tema de, de quedar bien o, o de ver si saca algún dinerito de corto plazo en alguna consultoría, alguna conferencia, algún libro, pero en el fondo no, no. Esto tiene que ser una cuestión que mueva una verdadera revolución social, ¿no? Que mueva Ajá. los cimientos, como decían, ¿no? Entonces yo, yo no sé, el agilismo tiene mucho más tiempo que la economía plateada, al menos en el consciente de la gente, y en eso ya para ir, que nos quedan unos 8 o 10 minutitos, te, te voy preguntando, ¿cómo ves tú el, el panorama de aquí en más? ¿Qué desafíos crees que tenemos como sociedad en las empresas nuestras? Y también las personas, ¿no? Porque a veces uno habla de las empresas, los países, pero en definitiva somos las personas, los seres humanos Ajá. que habitamos en una región, los que hacemos o no las cosas, o podemos mejorar o no. Entonces... ¿Cómo tú ves, más allá de estar metida adentro y que yo me, me saco por deducción y lo descarto de plano de que tú quieres ser una pionera en el tema y te esmeras todos los días por dar el ejemplo, pero cómo objetivamente Gracias. lo ves en los retos más para toda la gente, ¿no? en, todo, en todo tipo de lo que tú conoces en, la, en el día a día? ¿no? Gracias, Juan, Pues también es una pregunta hermosa. Yo creo que, a ver, y, y, si me permitís, me voy a remitir a nosotros, a los humanos, a los seres humanos. Y creo que lo más importante es el autoliderazgo. Es la formación nuestra, pero no estoy hablando de la formación académica, porque de hecho tenemos mucha formación académica y somos países donde eh, nos preocupamos eh, y gracias a Dios tenemos acceso con todas las dificultades y los problemas coyunturales que tenemos, etcétera, etcétera. Pero tenemos posibilidades de, de, de lo formal educarnos y de tener más conocimientos pero también hay que entender y, y valorar y desarrollar otro tipo de, de, de ética y de habilidades ¿sí? muchos hablan de habilidades blandas por ejemplo que ¿no? tienen que ver esto con el contacto y estoy hablando de que es autoliderazgo y es autoliderazgo en todos los niveles sí obviamente que quienes están al frente de las organizaciones lo tienen que tener pero bueno Perdón, me remito un poco a los clásicos, a los, a los griegos, que, que nos, nos fomentaban y nos decían, bueno, tienen que convertirse en, en estos verdaderos líderes internos para poder liderar el resto de los equipos. Y yo creo que eso es algo con lo cual uno puede colaborar. Y hay mucho para trabajar y mucho para hacer, porque eso nos fortalece a todos como sociedad. Vamos a ser mejores líderes con mejores eh, bases de conocimiento, etcétera, etcétera. Interesante es que, bueno, nuestros países viven, <laughs> son divertidos, ¿no? Porque nos movemos siempre, estamos en constante desafío, lo nuestro no es poder quedarnos a dormir la siesta y todo eso, no, siempre estamos a, con, con cosas que cambian y que desafían. Y bueno, esto nos lleva a estar en una constante búsqueda, ¿sí? Entonces, en mi, en mi caso y mi, mi tema con el que estoy más relacionada, que es la agilidad, eh, hay muchas empresas que la quieren adoptar porque entienden que hay que buscar alternativas que nos vayan dando soluciones a estos momentos complejos, de alguna forma. Entonces, creo que sí, se van a ir adoptando cada vez más metodologías. A ver, en la palabra KISS, keep it simple, ese, keep it simple, mantenerlo lo más simple, es así. Hay que mantener los procesos, las organizaciones simples. Tú sabes que para sí, comentar claro. de una manera, yo cuando a veces doy clases en otros temas, ¿no? pero cuando le digo a la gente un poco en broma, un poco en serio, cuando escuchen a alguien que les hable demasiado difícil, sospechen sospechen que lo hago un poco porque yo no hablo difícil y quiero justificar tal vez mi falta de académica <laughs> pero sí, más allá mismo. de eso es porque no. siempre de pequeño a mí me gustó cuestionar y cuanto más me enredaban más claro. se... porque una cosa es cuestionar y preguntar, pero sí. otra cuando tú seguís preguntando es porque hubo algún problema en la comunicación que no te logra explicar y, y creo que las personas que realmente saben, y eh, justamente ese es el mérito, ¿no? Hacer fácil lo, lo complejo. Mm -hmm. Y ah, para sí. personas que no son expertas, porque el diálogo entre expertos, obvio, se hace más complejo, hay un tema de ego, de hablar más es difícil entre nosotros, de un tema que no, que manejemos. Pero sí. el tema es cómo hacer eso sencillo para el, para el dummy, para el que no está en eso, sí. para el que no vive de eso. Totalmente. Así que eso de la sí. simplicidad me quedo con eso como muy importante para la vida en general, diría yo. ¿no? Para la vida en general, no hablemos claro, hablemos simple, no dejemos lugar a dudas, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso es parte de una sociedad que va a crecer. Y eso a nivel empresarial, por supuesto, que es súper importante, porque si no, no quedó muy claro cuál era el indicador a donde íbamos y después vienen los problemas. Y no, pero yo no entendí y yo dije otra cosa. Entonces la comunicación es el eje, ¿no? Cuando somos claros, somos simples, eh, dije dos más dos. Y bueno, no hay mucha opción. Y para redondear creo que ya lo dijiste pero para reforzar creo ese mensaje es curioso porque estamos hablando de una teología que nace del mundo de la tecnología de los hardware de lo duro de lo sí. de lo, mucha máquina no que hoy nos maneja la vida y nos controla y nos investiga permanentemente y nos manda mensajes ¿Qué tema? gran tema para otro mm, para otro webinar no y la inteligencia artificial generativa y demás pero tú hablas de, humani de humanidad de ser humano de simplicidad okay. de comunicación entonces vamos a valores que que, que la administración habla hace, Decenas, o hasta me animaría a hablar de más de 100 años. ¿Y qué pasa que nos cuesta tanto? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es tu reflexión final en cuanto a dónde está el rol del humano en esta agilidad y tecnología y que parece que todo lo hacen las máquinas y que todo está predeterminado? ¿Y qué pasa con el rol del ser humano para que esto realmente tenga sentido, además, y realmente le dé un beneficio a, la, a, la, a los seres humanos, justamente? Porque si no, ¿para qué adoptar metodologías o tecnologías que ganará más dinero el dueño de, de una organización o no sé qué? Pero al final, ¿cuál es el beneficio para los humanos? Así es. Los humanos somos el centro, estamos en el centro de esta historia. O sea, las empresas están hechas por y para humanos y el, el paradigma es este. Durante muchos años el paradigma es bueno eh, se hace lo que yo digo, ¿no es cierto? Yo como jefe estoy parado acá y tú estás acá para hacer lo que yo te esté diciendo que tienes que hacer. Este paradigma cambia, sí. El paradigma cada vez más es ganar ganar. Eh, entonces es entender ganar qué, qué ganamos, por qué trabajamos, para qué trabajamos. Uno puede decir, bueno, sí, trabajo porque necesito y gano dinero. Sí, es un estamento básico. Pero a partir de ahí también, gano porque me, también me causa placer. Gano porque es un desafío en este, en este día a día y porque voy haciendo cosas. Entonces, a ver, muchos hablan del sentido del trabajo, ¿no? Y que si yo puedo realizarme personalmente a través personas somos, gracias a Dios, muy complejas y muy variadas. Uno de los aspectos de nuestra vida es el trabajo. Y en ese aspecto, poder ser, estar orgullosos de lo que hacemos, estar felices. O sea, la gente que trabaja feliz es tan productiva, ¿sí? Esto de, ¿te acuerdas cuando decía, oh, mira, se están riendo en aquel sector, no sé, ¿por qué se ríen? ¿De qué se ríen? Hey, que, que trabajen. Ojalá se rían. Yeah. Ojalá sean felices porque van a trabajar bien. Antes no sé, el, el jefe o el ese. dueño decía debe ser que le estamos pagando mucho o, o tenemos que ponerles más trabajo porque están demasiado... Paguémosle menos. Sí, sí. Qué bueno que es la contrario. gente te produzca, esté riéndose sí. y no quiera irse, sí. pero no por el horario Eso. o por la obligación, sino porque está feliz. En Eso. Ese, ese es el cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que ese es, es estar en lugares que nos permiten ser nosotros mismos, que nos permiten desarrollarnos, estar bien, crecer. La persona que está bien Va a ser bien su trabajo. Entonces, es ganar, ganar. La persona gana, el empresario gana. Y ganamos sí. todos. ¿sí? Es, es una ecuación que está buena. Perfecto, Claudia. Bueno, creo que mejor cierre para esta breve charla, pero bueno, este es nuestro, nuestro formato de 30-35 minutos para que sea ágil también, justamente, y, y, y no, no no aburramos a la audiencia y que quede vale. con ganas de más. Le pueden escribir, le aconsejo a los que Por quieran a Claudia, que está en LinkedIn, en las redes o me escriben a mí, después les paso los, los datos de, de Claudia Arrata que además es embajadora Slade, así que está muy compenetrada con nuestros temas, con nuestras actividades, seguramente irá al Congreso el año que viene en República Dominicana, ya la, la esperaremos. Pero bueno, Claudia, mientras tanto tenemos muchos meses por delante, ha sido un sí. gusto tenerte, hacía tiempo que no a es coordinar, así que un lindo momento. Muchísimas para... gracias, Juan. Antes de Es un, de un placer, comenzar. un placer poder compartir con vos, con, con la audiencia, porque, bueno, sé que estás haciendo un trabajo muy grande, muy lindo. Hay mucho para hacer, mucho trabajo para hacer, y para mí es una alegría poder estar con vos acá. No, y esto es lo más lindo de esta posición mía en este momento, como un articulador de cosas para Slad, y bueno, y para mi profesión y para lo que estoy haciendo en la Silver Economy, como 51 años que tengo entrando a la, a la, a la etapa, <laughs> sino, pero como te decía, muy feliz. Pero es lo más lindo esto, conocer personas, aprender de todos, hablar sí. de varios temas, pero todos a la, al fin con un gran objetivo: que la gente sea más feliz, nosotros, los humanos, este, y que contribuyamos a un mundo, a un legado que deje algo mejor. Este, para los que vienen atrás, bueno, que, sí. que van, a, van a seguir viniendo. Así Te mando es. un gran abrazo y este en cualquier momento. Gracias, Juan. Chao, chao. Y a los demás, chau, nos vemos chau. el mes que viene en la sesión de diciembre, así que ahí Perfecto. los espero. Un gran abrazo.